Expulsiones, expulsiones de otras personas y un largo etcétera. El desafío de esta charla, sobre todo para las que por desgracia son paquis o muy paquis, es poder desarrollar una crítica sin reterritorializar a un Pablo Feynman. Este es el desafío que de todas, pero sobre todo de las que quedaron ahí medio varadas. En esa cuestión. Parada, quedaste ahí callada. Entonces, si quedaste ahí callada, tu desafío personal es cómo ver todo esto sin ponerse una rancia, que es el deporte, porque la homofobia sigue existiendo. Lo hermoso de todo esto es que sí, todo esto funciona como un dispositivo, pero la homofobia, transfobia sigue existiendo, con lo cual ese es el gran desafío. ¿Cómo poder abordar críticamente? ¿Están cómodas ahí? Sí. No queda acá, está mejor ahí. Acá hay lugares, ¿no? Es como la cazuela, ¿viste? Sí, estamos dentro de tal cual. La ventana. Bueno, entonces, ¿cómo hacer esas críticas sin que se reterritorialice, bueno, es una persona fascista o por lo menos idea fascista? Entonces, tenemos que definir la idea, que lo hagamos definir o ver cómo funciona, más que definir la cosa en sí, sino ver cómo opera una serie de conceptos, ¿no? Los repetimos, que son los que estaban enunciados en el título de la charla y algunos que estuvimos diciendo ahora. Tenemos por un lado visibilidad. Por el otro tenemos asimilacionismo. Tenemos por el otro lado esta cuestión del horizonte de expectativa de elegir. Lo que yo le digo, elegilismo. Como si la idea de esto tengámoslo en cuenta, porque vamos a ir uno por uno y ver cómo operan. Como si todo el horizonte de expectativa tuviera que ver con esa cuestión de elegir y de la elección. Luego tenemos una que está en inglés. Si alguien sabe cómo se traduce, me lo dice, que es el pinkwashing. ¿Cómo se traduce pinkwashing? Es técnico. Lavado rosa, sí, pero ¿qué es el lavado rosa? ¿Qué es? Podemos empezar por ahí. Es un lavado de cara. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo funciona? Es... O ejemplos, lo que vos quieras. Sí. Bueno, es el uso de simbología LGTBQ. Y ¿solo los símbolos? No solo los símbolos. De personas, simbología, cultura, experiencias, ¿no? Hacia una despolitización y desarme de estas para llevar a como normalizarlas dentro de la cultura dominante. Muy bien. Y además sirve como dispositivo. ¿Dispositivo de qué? Dispositivo de otro que tenemos que definir, que es el imperialismo gay. Es decir, entonces plantear ciertos espacios, regiones, formas de gobierno, gobiernos, como la panacea universal para todo el mundo. Por supuesto, el primer problema que tiene el pinkwashing, lo adelanto, el primero o uno de sus grandes problemas es que invisibiliza, ya que empezamos con la visibilidad, invisibiliza cualquier otra forma o expresión disidente sexual que no entre dentro de las categorías occidentales de salida del closet. No sabemos, o sí sabemos, podemos dar ejemplos, cómo funcionan. ¿Quién es? Era una alarma. ¿Tenías una alarma puesta a esta hora, Guada, que era para...? Como que tenía que tomar la medicación hasta ahora. O dormías hasta ahora y después salías a bailar y te corté el mambo porque viniste acá. Bueno, volviendo. Entonces, como el pinkwashing funciona, ese dispositivo de pinkwashing funciona para o a favor del imperialismo, lo que se conoce como el imperialismo gay. En el sentido de, por un lado, permitir que ciertas regiones ocupen otras. El caso paradigmático que en general se usa cuando se utiliza este término es Israel. La cuestión es que el caso paradigmático que se suele hablar cuando se habla o se suele utilizar para ilustrar el pinkwashing tiene que ver con el Estado de Israel, en el sentido de que en apariencia no hay salida del closet tal como los parámetros universales de lo que debería ser la salida del closet. Por ende, ¿qué va a hacer Israel? A llevar la libertad LGTB del Pride a los territorios ocupados y exculpados de Palestina. Y así un montón de ejemplos de cómo opera este pinkwashing. Argentina durante mucho tiempo ha sido también a nivel sudamericano uno de los lugares de referencia del pinkwashing por todas sus supuestas leyes así llamadas progresivas, que como ya sabemos, lo reafirmamos una vez más, no han evitado que ninguna persona sea asesinada, Pepa Gaitán,
Daniel Zamudio en Chile, por ejemplo, entre otras, que ninguna persona en una legítima defensa sea considerada como una legítima defensa y en cambio se lo ha considerado como, qué sé yo, causas por homicidio, etcétera, y show, o sea, y un largo etcétera. Así que ya ven, tenemos un montón de leyes así llamadas progresivas, luego cuando tienen que meter la causa te la meten, cuando tienen que meter la bala te la meten. Pero bueno, en fin, a eso lo denominamos también pinkwashing. Entonces teníamos visibilización, teníamos el closet, el pinkwashing, tenemos el imperialismo gay, tenemos el elegilismo y todo esto forma parte del asimilacionismo. ¿Qué es el asimilacionismo? El asimilacionismo no lo voy a definir como el manual, lo voy a definir a partir de la lectura de Foucault. El asimilacionismo es la forma de integrar desintegrando. En realidad es una falsa integración. Lo que en otras culturas está... Lo que otras culturas leen como desviación e integran brindándole un estatus social a partir de estas categorías del imperialismo gay, el pinkwashing y el asimilacionismo, solamente está integrado si en realidad no es una otredad. En el sentido de lo único, la única diversidad que no, lo que estuvimos estudiando, para quienes estuvieron estudiando estos días conmigo en casa, es lo que estuvimos estudiando, esos textos. Básicamente la diversidad que es visible no es diversa. A las pruebas me remito. En principio parece bastante heterosexual. Luego iremos hacia allí, que es todo un tema de... Bueno, es un tema de debate y de polémica porque hay mucha confusión. Por eso hay un grupo de hooligans lesbianas que van a hacer una... Porque la verdad es que sí, vos podés considerarte que sos mujer biológica, pero entonces no te corresponde estar en el Día Internacional de la Marcha del Orgullo. Porque esa marcha, insisto, se celebra porque una señora trans... puso los ovarios o los huevos o la parte de su cuerpo que denota coraje, el corazón tal vez, donde lo tenía que poner y enfrentó a quien tenía que enfrentar con todo su grupo. Entonces digamos que ese día no, vos podés hacerte el cartelito de mujer biológica como Dios manda. De hecho la foto es hermosa, está en la catedral atrás, para que no queden dudas por quienes están respaldadas. Tampoco hay metáfora, pero bueno, en fin, entonces todas estas cuestiones las tenemos que tener en cuenta. ¿Por dónde empezamos? ¿Quieren empezar por el elegilismo o por el visibilizacionismo o por dónde quieren empezar? Igual ya empezamos, quiero decir. ¿Por dónde quieren continuar? El elegilismo. El elegilismo que no existe, pero nuevamente, el elegilismo es un invento que yo me creé para poder entender por qué es el único horizonte de expectativa de la política, por lo menos actual en ciertos lugares como donde estamos, en Argentina. Como lo importante es elegir. ¿Y cuál es el problema de la elección? ¿Cuál es el problema con elegir? Por eso es elegilismo, es como un partido político, el elegilismo. O como un concepto. Lo importante es elegir, que vos tengas la posibilidad de elegir. Y esto es muy problemático. ¿Por qué es muy problemático? Porque se determinan categorías específicas para eso. ¿Perdón? Porque se determinan categorías específicas para eso. ¿Cuántas personas con ovarios de esta reunión tienen el pelo largo? Ah, la mayoría, que todas eligen lo mismo, les gusta mucho, ¿no? No estoy diciendo, tal vez les quede horrible el pelo corto, no tengo idea. Ustedes sabrán, hagan lo que quieran, pero se darán cuenta que está gestionado, porque si no todo el mundo elige lo mismo. El rey de libertad, o el régimen de libertad dentro de la cuestión de, por ahí de va, la elección. Por ahí va, la elección está, una podría decir, si es muy clásica, condicionada. Si es más postestructuralista, administrada o gestionada. Lo que no es natural, transhistórica, espontánea, preconsciente. Si es tuya, como nombre propio. Como las tetas de silicona, vos las pagás y son tuyas, punto. Como decía Silvia Zuller, una vedette muy famosa de la Argentina, le preguntan, ¿las tetas son tuyas? Claro, si yo las pagué. Exactamente, igual. Pero no quiere decir ni que incremente tus potencias ni que no esté gestionado. Que vos, o sea, hace ratazo, porque es ratazo, digo, desde la Boitier, no hace un diodo desde la Boitier, que hay gente que se está preguntando por qué la gente elige su propia esclavitud, por qué lucha por su opresión. Entonces, nuevamente, a Hitler también lo eligieron. ¿A cuántas veces lo eligieron a Menem? Digo, para que sepamos adivinar nuestro destino. O sea, hacia allí vamos, esto ya pasó, el eterno retorno que siempre vuelve igual. Por eso es el fucking eterno retorno. Entonces,
que vos puedas elegir o que haya elección, no quiere decir emancipación o libertad o, no sé, incremento de la potencia o cualquier otro paradigma. Lo único que quiere decir es que hay un set de opciones que también están gestionadas y que tu propia elección está gestionada. No existe algo así como un sujeto que elige espontáneo y naturalmente. Ese es uno de los primeros problemas que tiene la cuestión de que elegir sea todo. No digo que no, digo que sea el único horizonte de expectativa. Doy ejemplos tal vez menos comprometedores o comprometedores en otro tipo de militancia o de lucha, que ya los he dado miles de veces, lo vuelvo a dar, o sea, tal vez ya los hayan escuchado por ahí y demás. Se presenta un proyecto de ley, el año pasado se presenta un proyecto de ley por la interrupción legal voluntaria del embarazo. Tiene un montón de problemas. Las causales, todas. El hecho de que haya causales ya es un problema. No debería haber causales porque... ¿Por qué? A ver. Porque no hay motivos para abortar. No tiene que haber una causa. Es porque se te antoja. Punto. Y ya está. Claro, pero parece que siempre... Nunca el deseo es suficiente para acceder como... Yo te voy a decir lo mismo que dije en el video. Si la maternidad no deseada me daba pavor, no te puedo explicar la que me da la deseada. Me da miedo posta, porque sé lo que hace el deseo. El deseo atraviesa cualquier cosa. Yo no soy de las personas que crean que si lo deseas está bien. Pensé que había consenso en que eso es un poquito peligroso. No, yo digo para el tema del aborto, ¿por qué tiene que haber una causal? ¿Por qué tiene que haber como una patologización para que haya intangibilidad? Ah, y no puede perfecto, ser por el acceso al simple des- por el simple deseo. Estaba entendiendo, perdón. No, sí. No, yo... No. Pero también la aclaración. Sí, comprendo. Sí, la expresión volitiva. Porque no alcanza aunque diga cualquiera entra y dice chao, quiero abortar. Sí. Punto. Adiós. Para siempre, listo. Efectivamente. Pero había una de todos los problemas que tienen todas las causales. Una que tiene que ver con la grave malformación fetal, que luego la cambiaron con la inviabilidad fetal, la vida de extrauterina. Porque se va sofisticando el lenguaje. Nos dicen que sacaron todas las supuestas, la disforia, las patologías, toda la patologización esa, pero después le dicen incongruencia. Me cago en la diferencia. O sea, soy un incongruente de género. Bueno, entonces sí sofistican. Pero bueno. Cada vez que vos intentabas discutir sobre este tema, la problemática que tiene todo este tema y intentar generar un debate, lo que te plantean es, lo importante es que insisten, porque son probablemente amigas de la que hicieron el cartel este, que la mujer elija. Bueno, momento, ya sabemos que va a elegir, porque es lo mismo que elige todo el mundo. A ver, nadie tampoco, ninguna persona de este planeta se embaraza y dice, no, hijo, ojalá que sea trans. Putito un poquito llegamos. Se avanzó. En ese terreno se avanzó y sí, de repente un poquito eso ya llegó. Pero en los 90 la que iba a parir o la que había parido te decía no quiero que sea homosexual porque va a sufrir. Así la gritaba su homofobia. Como no quiero que sufra, que es lo mismo que dicen de los discos, no quiero que sufra, va a quedar todo contrahechito, no le van a dar atención. Entonces mejor que no nazca. Bueno, ese es el problema de la elección. El problema de la elección es que está gestionada. Las elecciones de la política clásica deberían demostrarnos esto, ¿no? Porque si no, no se puede entender. O no sé, que De la Rúa haya sido presidente debería demostrar esto. Esa campaña en la presidencia la hizo de Agus y Bachetti, ¿no? De la Rúa. De Agus y Bachetti fue la agencia de publicidad, por eso yo digo lo que digo, de los publicistas como emisarios de la muerte. O sea, son los publicistas que en ese momento eran muy famosos porque hacían la llama que llama, el famoso... La famosa publicidad de la llama que llama. Miren con qué poco, ¿eh? Con la llama que llama, hipnotizaron un país. Hipnotizaron un país. No sé, la brujería que yo conozco es mucho más sofisticada, mucho más trabajo y nunca te sale bien. Altos emisarios de la muerte. Bueno, entonces, como vemos, ya está todo. Depende de la corriente que ustedes quieran, les guste. Iba a decir elegir. O sea, la de la imposición o la de la gestión. Pero no hay algo así como una elección natural, espontánea. O tampoco pensar, y esto también es un punto muy importante para pensarlo desde otras categorías, tampoco creer que cualquier cosa que yo elija per se incrementa mi potencia.
que es otro punto a tener en cuenta. No sé cómo se sabe, yo no tengo respuestas, ¿eh? No vengan a mí, que yo les voy a decir qué hay que hacer, lo que sí sé que no. Eso siempre. Hay una cosa que se, como que se decía mucho, que era uno no elige ser gay, uno no, como que no es una elección consciente, una cosa así, como que es... Es todo un debate. Ese es todo un tema de debate. En principio, viste que habíamos dicho esta metodología, cómo hacer crítica sin reterritorializar un facho. Entonces, lo primero que hay que hacer ante esa pregunta es hablar de la propia situación corporal, en el sentido de tu propia expresión de género o de tu propia así llamada orientación sexual, no de la otra. Entonces es algo que una tiene que hablar, bueno, a ver, la lesbiandad, ponele. Digo eso porque yo soy autopercibida en esos términos y suelo ser percibida en esos términos también en el espacio público. Entonces, ¿la lesbiandad es o no es una elección o es de nacimiento, lo que sea? Todo tiene problemas. El caminito que vos elijas, ambos caminitos tienen problemas. Porque si no es una elección, es una modificación genética, como tener Crohn, ponele. Es una modificación genética, ¿no? Ser lesbiana es una modificación genética. Bueno, entonces tal vez te dan un biológico, como me dan a mí, anticuerpos monoclonados, antifactor de necrosis tumoral, y te curás. O por lo menos lo atenúa, lo modigera, ese es el problema. Y si es totalmente con una construcción política entera, por entero, quiere decir que también puede ser construida de otra manera. Lo que sí sabemos sobre territorio firme es que los protocolos sexuales se han modificado. Y que estos protocolos sexuales no son universales y son de toda la vida. Son bastante recientes, no tienen más de, por decirte algo, como mucho, 300 años. Lo mismo que la familia nuclear, por ejemplo. No siempre estuvo ahí. No había pasado previo. O sea, hay más tiempo de vida en este planeta con otros muy diversos que no aplican globalmente como intentan aplicar estos, y al punto tal que han utilizado los mismos dispositivos de lo que perseguían, los han convertido en dispositivos para predicar su verdad universal. Entonces, previo a eso, previo a esto, a este momento que podemos decir, no sé, ilustración, positivismo, modernidad, revolución industrial, el advenimiento del capitalismo. Previo a eso, los protocolos sexuales, depende de dónde estés y de qué momento y de qué lugar, qué coordenada geográfica estés utilizando, difieren. Pero sí sabemos que no importa cuáles fueran, nunca nadie había tenido, sobre todo nunca un, lo que hoy leemos como un hombre cis, había tenido que elegir entre dos elecciones sexuales antitéticas. Nunca lo había tenido que hacer. Un romano libre no había tenido nunca que elegir. ¿Me gustan los hombres o me gustan las mujeres? De hecho, en Roma, si no, te muestro lo de Roma y hablo de eso porque es de lo que algo sé, no demasiado, pero algo me ubico, y lo que de algún modo permite mostrar la contingencia de los protocolos sexuales, que a mí me parece que más que preguntarse si es natural o si es construido, lo que hay que atacar es el protocolo sexual y mostrar su contingencia, es decir, que puede es susceptible de verse modificado, pues ya se ha modificado. Entonces, un hombre romano libre, en la sexualidad, tenía una función social, no una función orientada al placer. Los romanos, no los griegos, los romanos. Entonces, con la legítima esposa se reproducía, la sexual penetrativa activa, así a lo Grindr, te lo digo, se usaba muchas veces como metodología de castigo. Se podía violar un hombre como metodología de castigo. Por ejemplo, encontrabas un hombre con tu esposa, un castigo posible era violarlo. Los romanos lo tenían escrito en sus códigos de leyes. Violar a los esclavos era cotidiano. No le decían violación, le decían tener un esclavo. Eso es lo que se hace con un esclavo, un romano hacía con un esclavo. Entonces nunca había tenido que decir, no me gustan los hombres. Lo mismo un griego, no había que pensarlo. Y depende de donde te muevas, vas a encontrar diferentes protocolos sexuales. Eso lo que muestra es que esta heterosexualidad es un invento. Si eso nos hace pensar que el otro también, bueno, tal vez, sí. Es susceptible de ser pensado así. Yo soy de las que creen, soy más del equipo de Wittig, con una lectura muy poco esencialista y para nada abolicionista, pero de ese equipo, el de Monique Wittig, el que cree que la heterosexualidad es un régimen político y que ha sido creado
ha sido creado, y en esa creación también crea la otredad, que es la mujer, y un largo etcétera. Donde no la sigo, pero no la sigo hoy, porque han cambiado las cosas, es el 2018, en donde las lesbianas, su famosa frase, las lesbianas no somos mujeres. Bueno, les presento a las que yo conozco y va a ver que sí. Las que están ahí en la iglesia, en la catedral, lo pusieron en el cartel. Y si la señora se autopercibe como mujer biológica, si se autopercibe, yo se lo acepto a la autopercepción. Hay mucha gente que se dice feminista, yo le creo. Si se dice que es feminista, debe serlo. No va a andar diciendo que es y no es. No sé si contesté tu pregunta. Que tampoco sé cuál era mi pregunta. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Sí. Pero tiene que ver, me parece que es más interesante ver cómo funciona algo. Y demostrar su contingencia, pensando que lo que se intenta hacer todo el tiempo con estas categorías, que son más bien recientes, es universalizar. Y una vez que se universaliza, luego habrá gente que por ende es legítima y gente que no. O gente que es civilizada y gente que no. Y por ende hay que intervenirle el territorio o su vida. O sea, no sabemos, por ejemplo, no sabemos nada de cómo es no ser esto que en Occidente se llama heterosexualidad en otros lugares. No lo sabemos, estamos acá. Y obviamente no es información que circule o que podamos acceder tan fácilmente como podemos acceder a todo esto que está por todos lados. Suponer que la salida del closet es lo único que hay y la única manera de resistir a los poderes y que es la única manera de organizar un protocolo sexual disidente y podemos seguir y un largo etcétera, es invisibilizar otras maneras. Algunas son de lo que ya, de estos territorios que usualmente se conocen como Latinoamérica. La mujer, por ejemplo. ¿Saben lo que es una mujer? ¿Alguien conoce las mujeres? Bueno, yo tampoco sé mucho de las mujeres, pero sé que existe. Y luego coloniza. Es un método de colonización. Se supone que todo es salir del closet. Bueno, a veces no hay closet, a veces no hay closet, a veces hay otras sociabilizaciones. No lo sabemos. A veces hay culturas originarias. A veces ciertos ramalazos de exterminio a lo que Occidente llama diversidad o disidencia sexual tiene que ver con la propia colonización. Los procesos de colonización y de conquista no son propios de la región. No, son propios en tanto que ahora están ahí, pero no son propios en tanto de que no surgieron con esa región. Eso es lo que intenta poner sobre el tapete esta revisión de ciertos conceptos, como la elección y como la visibilidad. El primer problema que yo tengo con la visibilidad, lato sensu, o sea, en sentido amplio, es que, como su nombre lo indica, es capacitista. Hay que poder ver. Y entonces, lo que no se ve, no existe. Bueno, en fin, eso es súper problemático, es decir, o sea, para existir, para tener una presencia física, no es necesario que todo el mundo, de hecho, bueno, acá no hay nadie que no vea, pero podría ocurrirnos. Y no obstante, entonces, ¿qué criterio utilizar? Ese es el primer problema que tiene. Luego, como estas son lecturas de Ted Kaczynski, no tenemos por qué o no coincidir, a mí me gusta Ted Kaczynski, pese a todo lo que es él y pese a la serie de Netflix, que se ha dicho de paso, yo no la vi, pero los derechos los vendió el hermano, que fue el que lo delató. Entonces, no sé, da que pensar, ¿no? Como yo desconfío un poquito, ¿no? Debe estar. El hermano de Ted Kaczynski lo denunció. ¿Sabes quién es Ted Kaczynski? El Una Bomber, ¿te acordás? ¿Se acuerdan de Una Bomber? Sí. No, tampoco. Cuenten quién es Ted Kaczynski o quién es Una Bomber. Una Bomber es el nombre de la prensa. Es el epíteto que la prensa utiliza para un ex profesor, un ex matemático que se dedica a hacer actos así llamados terroristas contra. Esto no va. Okay. pero luego esa lectura misógina de Ted Kaczynski es derivada de la serie de Netflix, cuyos derechos vendió el hermano a Netflix, hermano que lo denunció porque si no, no lo hubieran agarrado nunca. Ted Kaczynski está preso. Ted Kaczynski tiene un texto que recomiendo mucho, que se llama El truco más ingenioso del sistema, donde habla de cómo el sistema político, el sistema económico o político-económico en el que existimos, tiene mucha necesidad, como un sistema, como una computadora, de updatearse. Cada tanto tiene que, ¿cómo se dice updatearse? Actualizarse. Actualizarse. Tiene que actualizarse cada determinado tiempo, porque si no seguimos en la, en, no sé, con los cuáqueros, haciendo Amish.
no sé, una cosa por el estilo. Entonces tiene que ayornarse. ¿Cómo se ayorna? Bueno, justamente, toma el descontento. Ni siquiera lo toma. Yo creo, esto no está claro en el texto de Kandinsky, lo produce. El sistema tiene un excedente de su producción. Ese excedente es nuestra angustia. Nuestra angustia, nuestra depresión, buenas partes de lo que considera nuestros trastornos mentales y demás. Muchas veces eso puede ser expresado en otras formas, algunas culturales, políticas. Le decimos disidencia sexual, estas que estamos siendo nosotras. Militar, activar por la disidencia sexual. Y eso necesita tomarlo el sistema, porque si no seguimos como en los años 30, los años 20. Los 30 de repente hubiera estado mejor, depende de dónde. Pero los 20, los 40 te quiero ver. Entonces, el macartismo, pensando, de repente hay un poquito peor. Entonces, toma ese excedente, ese descontento que lo produjo, ese descontento social producido, transformado en formas aceptables de lo político, militar por el orgullo, para darle una limpiadita al sistema que si no queda muy atrasado. Entonces está totalmente asimilado, totalmente cooptado y totalmente dirigido. Mierda. Entonces, ¿a qué venía todo esto? Visibilidad. Ah, la vida. Están todas deprimidas y se quedaron también. Bueno, puede pasar. Entonces, el problema con la visibilidad es, uno, sus características capacitistas, que es estético. Es lo mismo que ocurre con las asignaciones al momento de nacer, lo mismo que pasa con la intersexualidad. ¿Qué sabes que va a pasar? Van con un toque. Van con un toque, hay que decirle a los médicos. Esperamos, no sé, 15, 16 años. Esperamos que la persona hable al menos. No, habla, acaba de nacer. O sea, no puedes declarar eso un protocolo de urgencia y tramitarlo como si tuviera una válvula coronaria tapada y se va a morir. Va acá, para ver qué pasa. Bueno, entonces, y ese criterio es estético. En realidad lo que ve el médico cuando nace una persona así llamada intersexual es que hay una variación sobre el estándar de normalidad de los genitales. Es completamente, porque a nadie lo pasan por un tomógrafo al momento de nacer. Entonces es completamente estético, es lo que ve. Si hubiera nacido en su casa no se entera. No se entera de ninguna de estas categorías aberrantes producidas por la ciencia médica. Micro no sé qué, hiper no sé qué y todo eso. Nada, no existe. Atrofia, bla, 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 no hay. Si eso se ve. Entonces, el primer criterio es eso, es un criterio en un punto estético. Luego que responde a si puedo o no puedo ver. Y finalmente todo esto que estamos hablando. Está administrado, está gestionado, incluso podemos mostrar cómo muchas veces está producido, o sea, forma parte de la producción del descontento de este sistema de estudio, para finalmente arribar en esto que tiene que ver con la invisibilización. Pese a que es la supuesta visibilidad, invisibiliza formas regionales, autóctonas, minoritarias, marginalizadas de obrar y de disfrutar otras expresiones sexogenéricas y las finalmente las obtura, no las deja producir, porque parece ser que la única posibilidad que hay en la existencia es salir del clóset. Y luego, bueno, termina con formas incluso un poquitito más, ¿cómo decirlo? Lo que hace siempre la hegemonía. Nada, Ricky Martin sale del clóset y ahora se cree víctima. Yo lo estuve siguiendo los posteos a Ricky. Y eran desopilantes. Y Ricky no estuvo ahí cuando a la gente le rompían un hueso de nada. Además de que se ve como heterosexual. Si no viene Ricky y te dice, hola, ¿qué tal? Me gusta que me rompan el culito, vos ni te enterás. La verdad que no te enterás. Es más hetero que cualquiera, Ricky. Se ve, vive como. Entonces ya, fue. Bueno, todo eso tiene que ver con esta problemática de la visibilidad. Luego, es el único horizonte de expectativa. Lo importante es la visibilidad. Y no existe nada más. Es como, esto es lo único por lo que hay que luchar. No importa bien para qué. Es lo único que hay que hacer. Nada más importa. Que sea visible. Y lo visible en estas sociedades del hipercontrol, a las cuales algunos de ustedes han nacido en ellas, es muy problemático hacer esa afirmación. Más bien les convendría empezar a ocultarse. En realidad todas, algunos ya cagamos la fruta, ya fue, pero alguno de ustedes podrá. Digo, yo creo que más que nunca no es momento para andar parando las piñas con la cara. Entonces no sé hasta qué punto, ¿qué quiere decir visibilidad? ¿Entendés? O sea, no responde ya lo mismo que se decía en los años 50 o en los años 60 o en los años 70. Tiene otra producción en nuestro contexto actual.
Bueno, ese es uno de los problemas. El legilismo ya lo vimos. Pinkwashing ya lo vimos. Imperialismo gay, que tiene que ver con cómo toda esta gaycidad que estuvimos viendo acá es utilizada nuevamente para los mismos fines, ¿no? O sea, finalmente hay una suerte, no. El imperialismo declarado, la globalización, forma parte de una de las estrategias de los imperios o del imperio de conquista y de colonización. O sea, es una manera de colonizar, solo que se ha utilizado a todo este dispositivo LGTB, este dispositivo que es una creación. Hay quienes afirman, yo no, la verdad no tengo una posición, si bien sigo esa línea, pero no es de lo que más sé. No obstante, hay quienes afirman que la sigla entera, las identidades duras, fijas, rígidas, LGTB, que nunca cambian de un lado a otro, nunca pasan una frontera de un lugar a otro, son una construcción post pandemia del VIH. O sea, solidaria con la pandemia del VIH y con agitar ese miedo y el exterminio de personas. Que nunca termina, por eso decía, yo creo que hay que volver, dejar de depositar confianza extrema al brazo armado de la vía política, es decir, a los médicos, y empezar a cuestionarse, no para no hacer tratamientos, no para tomar ciertas drogas, sino para no creer que todo lo que sale de la medicina hacia esto que llamamos diversidad sexual es sacrosanto y es por nuestro bien, en cierto sentido. Vayamos acá, pensemos en Stonewall, 1969. Que alguien que me cuente lo de Stonewall, así, rapidito, para mostrarles esto que yo veo, lo que estoy viendo a partir de estas lecturas del dispositivo LGTB como imperialista. Hay que ir hasta ahí, 1969. ¿Qué es Stonewall? ¿Qué pasa? Boliche gay, racias policiales. Muy bien, boliche gay. No es un boliche gay. Era un bar. Estaban reprimiendo. Muy bien, importantísimo que no sea un boliche gay, porque si no, no puedo probar, y no lo era, pues después no voy a poder probar esto que te quiero mostrar ahora. Muy bien. ¿Quién había? ¿Quiénes iban a ese boliche? Gente que era no heterosexual. Muy bien. O que le gustaba la música, le gusta la cultura, una cierta cultura que, la verdad hay que decirlo, es mejor. La música es mejor. Sí, es mejor. Es mejor. Por eso, durante tantos años han querido parecerse. Y durante tantos años lo han intentado hasta que lo consiguieron, porque es más linda. Es así. Muy bien. Entonces, a las pruebas me remito. Bien, entonces, todo el mundo estaba ahí. Todo el mundo que no le gustaba, no sé, el YMCA, ponele, no la banda, sino la Asociación Cristiana de Jóvenes Posta. La banda es una parodia, que podría haber estado en esa discoteca, justamente porque es una parodia. Bueno, entonces, personas que diríamos trans, personas que diríamos hoy gay, no sé, porque ahí lo que no había era gay, marica sí. Mucha marica, mucho puto, también debía haber dealer, obviamente había lesbiana camiona, en fin, estaba todo el mundo ahí. Que era lo típico de la fiesta de los 70, cuando la gente habla de la música disco y demás, tiene una asociación entre música, fiesta y sustancia que desdibuja las fronteras identitarias duras y rígidas LGTB. No les tenga cuestión tan fija de yo soy y tengo que actuar como. Deja de importar. No es tan problemático. Ay, no, ahora me van a sacar el carnet de lesbiana, miré un pene y lo toqué. No existe más. O sea, esto es disco. Esa gente no necesita esas categorías identitarias actuales. Esa gente que fue. Por eso en esa discoteca estaba todo el mundo. Estaba Silvia Rivera, también estaban las maricas, también estaban las lesbianas y la policía reventaba todo el tiempo. De hecho, tiene un antecedente. Stonewall, que usualmente nadie lo conoce, que es el Café Coptons. El Café Coptons, que tampoco era un bar de ambiente, como entendemos hoy un bar de ambiente. Era un café que no cerraba 24 horas. Entonces, si vos sos trabajadora sexual de calle, si sos cliente de la trabajadora sexual de calle, si sos lesbiana, recuérdenme que vuelva sobre un texto que también tiene que ver con la alianza, me lo digo ahora, un texto clásico que lo recomiendo mucho, que es un texto de Joan Estlet, una lesbo feminista, que fue trabajadora sexual y creo que en los 80 escribió este texto que se llama Prostitutas y lesbianas, una hermandad histórica.
Porque el café o el bar donde la trabajadora sexual de calle va a comerse un sanguchito y hacer un tiempito, nada, a estar un rato sin laburar, no es el bar donde va a levantar. Y en esos bares estaban las... Luego todo esto cambió, ya ven que estamos en el mundo de lo horrible, porque las lesbianas no somos más amigas de las trabajadoras sexuales, de hecho nos dedicamos a perseguirlas. ¿En qué mundo cabe si le sacan plata a los hombres? O sea, solo por eso deberían ser nuestras amigas, es como nuestras aliadas. Pero bueno, es el mundo que se fue al carajo. Literal. Entonces, en ese mundo, el que está describiendo ahí John Strayer, el del café Copton, que en realidad hay gente, a mí me gusta decirle la gente, la comunidad de quienes no tienen comunidad. Que me parece una linda metáfora. Es una metáfora de Blanchot, del pensamiento francés. La comunidad de los que no tienen comunidad, de quienes no tienen comunidad. Bien. Y en Stonewall no hay categorías duras fijas, identitarias que yo soy tal, salgo del closet. Si leen a Silvia Rivera, léanla. Hay cosas escritas de Silvia Rivera, que están, o las dijo en vivo, en directo y se desgrabaron. Silvia Rivera tiene voz y voto, o sea, ha hablado, ha dicho cosas, ha expresado respecto de lo que yo estoy diciendo. No es simplemente una estampita que todos los junios una agita, sin saber muy bien qué dijo. Es una persona que dijo, un ser pensante, que se negaba a todas estas categorías porque no eran propias de su época. Ella es de una época donde esas categorías no existen y la vio. Vio que estas categorías, no lo dice en estos términos, pero sí ve la utilización del imperialismo gay. Lo ve, lo denuncia, lo dice. Y después, ya saben, Marsha Johnson aparece muerta en una situación, se suicidó, como en la cárcel, que todo el mundo se suicida. Y bueno, lo que ya sabemos. Entonces, con la pandemia del VIH, empieza a configurarse una serie de, bueno, en principio una normalización, que obviamente es heterosexual, en función de una pareja heteronormada, la adopción, la matrimonio igualitaria, la persecución. Se volvió a ayornar, se volvió a presentar el programa de control de la sexualidad que Foucault había, del que Foucault había hablado en la historia de la sexualidad, en los años 70, historia de la sexualidad es 1976, que son la exacerbación de la pareja nuclear, la persecución y patologización. La patologización forma parte de la persecución. Es una de las maneras de decir te voy a hacer cagar. Patologizarte. La patologización de las conductas sexuales no reproductivas, el famoso niño masturbatorio, y creo que me falta no sé, que anda por ahí. O sea, son cuatro. Se vuelven a actualizar. Y se generan identidades fijas, rígidas, duras, donde alguien que dice yo soy tal, luego no puede actuar de otra manera. Cosa que no era tan claro. Y quienes se ponen ya muy conspiranoicos en esta línea de pensamiento, lo que dicen es que casi que fue creado, luego se les fue de las manos, como que lo tiraron ahí a ver qué pasaba, en toda esta gente que le gustaba mucho la pachanga y pasársela bien. Para neutralizar y para producir el momento actual en el que estamos, que es un momento de civismo y paz. Civismo y paz heteronormada. ¿Qué más? Si no, yo tengo preguntas para ustedes. Esto no se lo esperaban. Yo, hace 2 años cuidaba 2 nenes que eran de una pareja lesbiana de Martínez, que habían adoptado 2 niños de Haití. Me voy a servir un vasito de agua. Con tu permiso. Sí, una vida fascinante para todo el mundo. Hermoso lo que les tocó. Sí. Es un poco eso. En parte. Que al final termina. En parte. O sea, es que solo puedas ver, que solo se nos muestre y que solo tenga existencia real y social aquello que en realidad no presenta ninguna diferencia. Vos podés ser diversa en tanto seas igual. Solo así. Si no, no. Nosotras también podemos, de una manera, decir como podemos tener solo hijos, si sos, tener familia. Solo si sos, si podés hacer eso, que eso es ser heterosexual. Porque la heterosexualidad, yo personalmente no creo ni que sea un diagnóstico médico, ni sea una orientación sexual, ni sea un deseo natural, preconsciente, ni una elección de objeto.
sexual o donde introyectar la libido, sino un régimen político. No creo que nadie nazca heterosexual, creo que se llega a hacerlo. Y creo que es una programación, en un punto también una programación lingüística, y creo que también es hacer ciertas cosas con el cuerpo, que no alcanza solamente con cierta manera de tener sexo, sino con una cierta sociabilidad. Tener hijos, tener una pareja, tener monogamia y un largo etcétera. Que todo eso redunda en ser heterosexual. Por eso las trabajadoras sexuales son tan denostadas, porque para heterosexuales la heterosexualidad a mi modo de verlo, no convence a la heterosexualidad. Justamente porque tarifan con aquello que la heterosexualidad nos dice todos los días de nuestra vida que no hay que comerciar porque es santo. Se pone precio. Y ora, que es muy importante. Y hablando de encasillar y de categorías fijas, ¿qué pasa con las infancias trans? Yo creo que no tiene que venir más gente al mundo. Tienen que parar de hacerme preguntas a mí, que soy la única que quiere que deje de venir gente al mundo. Y luego yo tengo lecturas muy clásicas. Clásicas que a esta altura de la debacle se convierten en radicalísimas. Yo creo que es una construcción la infancia, no lo creo yo. Leí a Philippe Ariès, que era el historiador que trabajaba con Foucault. Y después la leí a Shulamit Firestone. Entonces creo que es una construcción, sea trans, sea cis, sea bla. Pero no sé decirte, nunca me ha interesado demasiado el tema, porque creo que no hay que reproducirse. Bueno, pues ya están. Que se dedique la gente que la cagó, no tengo la más mínima idea. Que se dedique la gente que está en el berenjenal. De la misma manera que me parece un disparate, lo vuelvo a decir, me parece un disparate que haya gente no involucrada que hable, ¿entendés? Como todo el tiempo pasa. A mí no se me ocurriría. Oh, bueno, nada. No lo voy a decir a cámara. Apaga. Juntas que me movilizan. O ciertas cuestiones donde, como leí por ahí, esta se las entrego a ustedes para que la debatamos, que la leí por ahí, ¿cómo? Si a priorísticamente vos no sabés, por ejemplo, yo te veo y se supone que no sé si vos sos trans o sos cis, entonces si yo hago un espacio o quiero hacer un espacio, no es mi caso porque yo no hago eso, no armo esos espacios, pero si yo quisiera hacer un espacio donde no hubiera hombres cis, entonces puedo redundar en transodio, como he leído por ahí. ¿Me siguieron? Sí. Bueno, ese es un tema para debatir, porque así, o sea, parece que la nueva generación trans se olvidó quién viola. Violan los hombres heterosexuales cis. Usualmente, hay casos que no, pero usualmente. O pensemos en la creación, si existen los espacios seguros y si está bueno que existan. Pensemos esos. Esos son los temas que son clásicos, ¿eh? No es nada nuevo, esto no es mío. Sus leyes no nos harán más seguros es un texto de Dean Spade, no es mío. Pero bueno. Fue la primera vez que yo leí, bueno, no hay espacios seguros. Lo que sí hay es convertirse una en un peligro, con lo cual no te vas a meter conmigo porque te metiste en un problema. Ah, sí. O en vez de pensar hasta qué punto se puede sofisticar el mecanismo de puerta para ingresar, pensar en mecanismos de coexistencia. No podés hacer una reunión, o una acá somos relativamente pocas, pero si triplicáramos o quintuplicáramos la cifra, en algún momento vamos a tener que pensar qué pasa si a alguien le pegó mal el porro, la droga, la bebida, o tiene ganas de violentarse. Bueno, vamos a tener que generar un mecanismo de autodefensa interno, porque esas cosas también pasan entre nosotras. En vez de pensar qué mecanismo utilizamos en la puerta. Y luego intentar que ciertas personas, pero con nuestra existencia, no vengan, porque no van a ser bien recibidas, sencillamente así. Esas son las preguntas que a mí más me interesan, mucho más que lo otro. Con la infancia, bueno, en principio dejar de reproducirse. Y dejar de idealizar a las parentalidades que ya existen, ¿no? Porque alguien tenga un hijite trans, va a ser menos padre, menos madre, menos sorete, en definitiva. Que eso es lo que es la familia. Pero bueno, la gente no quiere hablar de lo que es la familia. Quiere creer que alguna familia es buena. No lo sé. Yo creo que no. Ninguna. Porque es un dispositivo. Una no controla los dispositivos. Los dispositivos te controlan a vos.
Bueno, pero hablemos de eso. Hablemos, dale, Laura. Dale, ¿de qué? Ah, tiene una pregunta acá. Dale. No, bueno, a ambas. No. Te quiero escuchar, digo, me gusta. Tengo otra más. Bueno, voy a traer todo mi arsenal. Alguna más me queda. Tengo una muy divertida, muy vitillana. No la tengo resuelta, ¿eh? Así que no voy a traer una solución. Me gusta traer problemas. Ya lo saben. Entonces, Wittig dice que la heterosexualidad es un régimen político, ¿verdad? Y que la mujer es el otro del hombre y que ambos son creaciones políticas. Fue la primera vez que se dijo, 1978. Muy bien, y terminó con este eslogan, que este eslogan al día de la fecha, por supuesto, tiene que ser matizado, pero que hasta el día de la fecha uno puede decir, esto a veces sigue funcionando, que es, las lesbianas no son mujeres. Bien, muy bien, si las lesbianas no son mujeres, entonces hay mujeres que no son cis ni trans. Retomémoslo. ¿Qué pasó con esa línea que había empezado Preciado y luego no continuó, de que en realidad no existe esa divisoria bio-mujer, bio-varón? Porque en realidad, que es una lectura de Butler, de la primera Butler, porque en realidad el género construye el sexo. Y el género no anda volando en el aire, el género es heterosexualidad como régimen político. No sé qué hay que hacer con esto. En principio sacarlo del lugar donde, si hablas de esto y lo querés teorizar, así te llega una zanja de la cual después puedes salir, porque después esto es charla, ¿no? O sea, nadie está decidiendo políticas públicas sobre la vida del resto, estamos charlando, es una conversación. No se puede ni charlar, porque si lo charlas, estás discriminando. O, por ejemplo, ¿qué pasa con estas chicas, como las de México, que... Yo no soy amiga del feminismo radical, pero hay que decirlo, el feminismo radical de los 70 no es lo que volvió. Siempre vuelve una versión peor de lo que se va. Siempre es todo peor, es como el pantalón Oxford, no es el de los 70. Yo tengo un gol puesto. Siempre es todo peor, siempre vuelve degradado. Bueno, entonces, nunca, ¿quién se le hubiera ocurrido poner algo así como mujer biológica? Una lesbiana de los 70, una aberración, un sinsentido, justamente porque ellas fueron, incluso pre-Foucault, que las descubridoras, entre comillas, porque las ideas en definitiva no son de nadie, o son para compartirlas, pero son las primeras que descubrieron que el sexo es un dispositivo, en fin, hicieron unos ciertos descubrimientos conceptuales. A mí me interesan esas preguntas. El resto es Instagram. Está ahí, busca la respuesta ahí. Lo digo bien, lo digo sin broma. Como no son preguntas imperiosas ni impertinentes, son de la corrección política. Y yo sé a dónde lleva la corrección política. Lo primero que obtura la corrección política es el poder pensar, porque empieza a catalogar cualquier actividad del pensamiento como fobia. O pensemos, por ejemplo, No sé, una cosa que a mí me interesaría pensar así grupalmente, pensemos, por ejemplo, hubo una asamblea este año, 2019, una asamblea para el 8M y una serie de personas, de mujeres aberrantes, así autodenominadas radfems, empezaron a pedir de manera masiva, de una manera aún menos violenta de lo que se merece ser respondido ese agravio, y todo el mundo está hablando como, no sé, como si hubiera, no sé, matado gente. Nada. Yo creo que esos son los temas que usualmente no se tocan por un montón de motivos y que sería más interesante volver a poner en la agenda de la conversación filosófica, por lo menos. Y si después arribamos a todas respuestas equivocadas, por eso decía, si te caes en la zanja y decís un disparate, te salís, te desdecís e inventás otro sistema. Sí, porque si total acá nadie está decidiendo políticas públicas, promulgando leyes, y acá va, esto tampoco va. Pensar cosas más avezadas, más sofisticadas, y finalmente no le ponen el cascabel al gato de este momento. Que no es ese, será otro. No sé qué opinan al respecto. Sácame, sacame, saca. ¿Ya está? Ya está.